Pero también al final, pues sí, efectivamente decidí la arquitectura porque por una cosa que ya para mí en este momento no tiene valor, pero que en aquel momento lo tenía, es que la arquitectura produce obras con más que duran más, así como las películas se van y las otras cosas se pierden. La arquitectura dejas una obra y de alguna manera te perpetúas en la obra. Yo no me sentía racionalista, pero bueno, seguramente sí, porque había que solucionar la funcionalidad de los planos y había que hacer que las cosas funcionasen y al mismo tiempo una propuesta, un intento de propuesta de modo de vida un poco distinta en sus interiores a las casas convencionales. Esto también, espacios únicos, espacios abiertos, espacios que tuviesen, que se pudiesen utilizar de distintos modos. En fin, esta era nuestra preocupación del momento junto a la construcción y junto. El estilo era un poco, no estaba previsto, el estilo no estaba previsto. O sea, pues había que hacerla con ladrillos. Por ejemplo, la casa de la calle Nicaragua es una casa de esquina y que lo que se me ocurre a mí es cerrarla al norte. Bueno, esto sí debe ser una cosa que después me he encontrado en todos los países, en China, en Rusia posteriormente. Se cierra al norte, se abre lateralmente y se hace un dibujo en planta muy, muy trabajado, se estudia mucho las partes bajas, las partes altas. La arquitectura es el arte del espacio desde el punto de vista artístico, ¿no? Se distingue de la escultura, de la pintura. Nosotros consideramos, a mí me gusta la arquitectura por la sensación de espacio, una cosa que la arquitectura no es únicamente esto, naturalmente, la arquitectura es una disciplina compleja que conlleva toda clase de temas. Pero desde el punto de vista artístico yo la veía como el arte del espacio, el arte de estructurar el espacio. Esto es lo que me obsesionaba, lo que me gustaba y lo que me hacía ir hacia la arquitectura, el sentir el espacio. Igual de yo lo veía en aquel momento como bueno, lo veo, como la concretización de un ejemplo de la ciudad en espacio. Un ejemplo concreto de aquellas posibilidades donde se intentaron introducir algunas de las ideas de las ideas de la ciudad en espacio. Walden es una casva monumentalizada con viviendas sociales dentro. O sea, es la monumentalización en el suburbio de Barcelona, en una área suburbial, en vertical, de lo que es una casva. En Estados Unidos se decía que los rascacielos tenían que tener una base, un tronco y un final, Coronación. y una coronación. Y así se hacían todos los rascacielos en Chicago. Bueno, yo esto lo aprendía, de alguna manera. Y entonces dije, bueno, si tienen una base, tienen un tronco, pero que no va a ser igual, porque esta repetición, esta monotonía de la repetición, en el conjunto de la ciudad, no, pero en un edificio concreto es monótono, y entonces yo rompí el tronco en distintas partes que se iban articulando entre sí y también haciendo este top. Este edificio es el edificio más caro. O sea, aquí jugué el papel, un papel dentro del capitalismo. Edificio más caro de Chicago, el edificio que se ha vendido con mayor éxito de Chicago, al lado, y después construimos también otro al lado de Mies van der Rohe, y construimos varios, y este edificio se ha convertido en el icono o en un icono de Chicago. Bueno, en primer lugar hicimos esta remodelación. Remodelación en un sistema que los aeroportuarios todavía no eran muy fuertes y entonces pudimos hacer un sistema para Barcelona al cual me habían dado un plano, lo cambiamos, pero fue una cosa que, bueno, y medio funciona hasta que me lo han cambiado todo, porque los aeropuertos están destinados a que te los cambien y te los destrocen. Después hemos hecho el master plan de todo el aeropuerto de Barcelona, hasta 70 millones de pasajeros, la terminal antigua, la nueva y un satélite que también hemos proyectado, las pistas, en fin, todo esto. Y después hemos construido el segundo, que es una tipología nueva porque está entre pistas, está entre dos pistas. Pero a mí lo que me gusta es la espacialidad de este aeropuerto. Es un solo techo. O sea, la voluntad espacial del aeropuerto es la construcción de un solo techo en continuo que cubre la totalidad de los espacios. Quise hacer el Teatro Nacional como un joke, porque Sí, Cataluña, tanto es que así. Cataluña no tiene clasicismo. Tú sabes que hay 200 años que Cataluña no existe. Entonces yo quería hacerle un ejercicio clásico en un teatro, no en la generalidad, en un teatro, o sea, en un lugar particular. El Hotel Vela, bueno, el Hotel Vela es un caso particular porque
es cuando el puerto de Barcelona se divide en dos, y se divide en el puerto logístico y en el puerto cívico, es la punta y hacemos el master plan de todo, de toda esta área ganada al mar, que era muy interesante, y efectivamente yo propuse hacer un hito en este faro de entrada Nueva Barcelona y de alguna manera decir que la fachada mar de Barcelona, vista desde mar, porque yo soy, me gusta el mar y voy, salgo al mar, vista de mar, de alguna manera había que entender y completar esta fachada. Y ahí intentamos hacer este hito.